Buenas noches, camaradas, compatriotas, venezolanos todos. Cumpliendo la instrucción de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro desde aquí del puesto de comando presidencial, cumplo con el deber de informarles de un evento que hubo en el día de hoy, un intento de sabotaje a la subestación El Tablazo 400. Como ustedes saben, El Tablazo queda en el estado Zulia y está relacionada con la petroquímica El Tablazo. Desafortunadamente, tengo que informar que en este intento de sabotaje, donde están involucradas tres personas, uno de ellos falleció por electrocutamiento, quedó electrocutado. Se van a mostrar unas imágenes. Aprovecho la oportunidad para informarle a si se encuentran niños viendo cerca de la pantalla del televisor, por favor, alejarlos por breves minutos, toda vez que las imágenes son fuertes, porque el cuerpo quedó bien deteriorado. Sin embargo, es necesario que el pueblo venezolano vea los efectos que produce una descarga de alta tensión cuando se manipulan los equipos o materiales sin tener el conocimiento o cuando van con las intenciones del sabotaje. Está descartado completamente el robo, toda vez que estos equipos que fueron manipulados sobrepasan los 10.000 kilos, de 10 toneladas a 20.000 toneladas. Es decir, la intención era sabotear el sistema. Puede ser con la intención de crear o causar fallas en el sistema del tablazo, en la petroquímica. Aquí podemos apreciar el ciudadano que lamentablemente falleció, una familia de luto venezolana, simplemente por seguir instrucciones o por recibir un mísero pago para crear el caos y la intranquilidad en el pueblo. Ciudadano de nombre Omar José Ortiz Salomón. Aprovecho la oportunidad, pues, para el sentido pésame a sus familiares. Sin embargo, esta persona no tomó, no acató las leyes como está establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico. Todo el que manipule material y equipo del Sistema Eléctrico Nacional sin la debida autorización está cometiendo un delito. Pero en este caso, esta persona perdió la vida, falleció. Aquí podemos observar cómo esta persona quedó completamente deteriorada. Esta imagen que voy a mostrar un poquito mucho más fuerte. Sin embargo, este es el efecto de una descarga eléctrica de 200.000 voltios. Toda vez que ahí son transformadores de gran capacidad, de gran voltaje, de alta tensión. Casi hubo desmembramiento del cuerpo. En la investigación eran tres personas, dos de ellas plenamente identificadas. Ya los cuerpos de seguridad del Estado, SEBIN, Guardia Nacional, como le dije, están plenamente identificados. En estos momentos están uno de ellos detenido, el otro está, se está buscando para llevar el caso como se debe llevar, con un expediente penal y hacer justicia respetándose todos sus derechos. Entonces, además de informar y cumpliendo la instrucción de nuestro comandante presidente, como les dije, es un llamado a la reflexión. Este es el primero de este año y esperamos que sea el último. Venezolanos, no se presten a aquello, no se presten a este tipo de maniobras que por el hecho de ganar mísero dinero, porque no se meten ellos. Estas son personas, si se quiere, a lo mejor pueden ser hasta incautas porque no conocen, no manejan el sistema, pero siguiendo unas instrucciones por un pequeño pago, y estoy seguro que debe ser así, pierden la vida. Mientras ellos sentados en sus casas, posiblemente están viendo esta noticia, pero no tienen conciencia. Entonces, un llamado a la reflexión. Esto es lo que pasa y esto es lo que sucede cuando se intenta manipular el sistema eléctrico nacional.